Estamos de plácemes por los 10 años del Museo del Estanquillo. Cuando murió Carlos, una de las preocupaciones era el museo. Si bien Carlos los últimos años que vivió tuvo como principal interés el museo, no sabíamos qué iba a pasar con este y si ya no estaba Carlos. Poco a poco nos dimos cuenta que las preocupaciones se disiparon, porque no solo Carlos dejó amigos entrañables que continuaron impulsando al museo, sino que además se contó con las autoridades que apoyaron este proyecto. Gracias a su generosidad, pues estas colecciones han sido vistas, calculamos, por cerca de 1.500.000 personas, tomando en cuenta aproximadamente 150.000 visitantes por año. Hemos tenido un total de 40 muestras, 40 exposiciones en este edificio. Y bueno, algo bien importante, 33 exposiciones, para que lo sepan también, que han salido y se han presentado en otros museos. Un poco hacer un recuento de las exposiciones, un breve boceto de lo que han sido exposiciones importantes para el Museo del Estanquillo en estos 10 años, y por otra parte rescatar el hecho de que Monsiváis, digamos, no era solo ocurrente, fue una persona que trabajó mucho, que la colección es fruto de su trabajo y está íntimamente ligada con su trabajo como cronista. Creo que estamos en una joya, en un tesoro de la vida cultural de la ciudad. En este museo estamos recorriendo una y otra vez el mundo, el imaginario, el conocimiento, la vocación de curiosidad de uno de los vecinos, de los peatones, de los vecinos de esta ciudad más destacados. La ciudad hoy es la ciudad que nos enseña también Carlos Monsiváis. Tenemos que volver al museo a veces para no olvidarnos de la ciudad en que vivimos. Y esa es la razón y la importancia de conservar este museo. No olvidar la ciudad en la que estamos y de la que de alguna manera Carlos Monsiváis no solo es su cronista, sino quizás también es su creador.